a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Estamos así, así, con todo lo que pasa, con todas las noticias, qué buenas, qué malas. Nosotros, tú y yo, no depende ni tu paz ni la mía de estas noticias, de lo que pasa, de lo bueno, de lo malo. No depende que yo esté alegre porque escuché una buena noticia, o esté triste porque escuché una mala noticia. La alegría va y depende de mi corazón, de la alegría esperanzadora en el Señor. Depende de lo que yo tengo en mi corazón. Y si tú tienes en el corazón una paz y tienes al Señor, todas estas noticias, todas estas cosas negativas no te van a quitar esa paz, sino que tú sencillamente vas a poder enfrentarla. Estás alimentada para enfrentar todo esto que viene. Así que eso es lo que yo creo que viene y va a estar ahí en ti, en el Señor. ¿Por qué? Porque esta lluvia de amor, estas gotitas de amor, esta buena nueva de Cristo ha estado inundando y penetrando tu corazón, precisamente para estos momentos que no te quiten la paz ni te desilusiones, porque esto va a terminar, va a pasar. Porque Jesús venció la muerte, venció el mal. Y tú y yo, con la fuerza de Él, también lo vamos a lograr. Y con estas ayudas del Padre Víctor Manuel, también son fortaleza y alimento para nuestra alma. Mira lo que nos dice hoy día. Dios no se complace en vernos sufrir, sino en el amor que se expresa en la entrega generosa. Se trata más bien de aceptar la misión que nos toca cumplir en la vida, aceptando las incomodidades que la acompañan y tratar también de dar testimonio de nuestra fe, aunque traiga problemas. ¿Lo que está pasando? El Señor no le gusta y Él no manda el sufrimiento. No, Él lo permite, porque nos ha dejado libre, y eso lo hemos dicho siempre. Y nosotros, nuestra causa, lo que nosotros hacemos, viene el sufrimiento. Y ahí dice el Señor, ve, ¿con qué entrega generosa tú estás haciendo este sacrificio? Este problema se lo estás entregando a Él. Estás siendo corredentora también con Él. Corredentora con Él, porque lo estás ofreciendo para la salvación de alguien. Así como Él dio la vida para la salvación tuya. Y dice, se trata más bien de aceptar la misión que nos toca. Cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Y cuál es el problema hoy? Que yo no quiero mi misión, yo quiero la de ella. Yo no quiero la misión mía, yo quiero la de él. No. Y si tuviera la de él, tampoco la querría, porque eres persona que no acepta lo que se está viviendo. No acepta al Señor. Y creo, hermana, hermana, querido, que eso es lo que nos pasa hoy día. Que estamos tan preocupados de nosotros mismos, tan egoístas, que nos queremos cosas que nos van a gloria, que seamos nosotros, que nos levanten, que hoy nos ponderen. Y nosotros debiéramos hacer al revés. Nosotros ayudar a levantar al otro. Y nosotros agacharnos, como decía Pablo. Que yo me agache para que pueda subir el Señor. Y mira, hoy día, como el Señor nos vuelve y nos sigue insistiendo, es lo mismo, que todo para la gloria de Él. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé su luz hoy día. Y nos dice en 1 Corintios 10:31, en cualquier caso, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Palabras. Háganlo todo para la gloria de Dios. El otro día veíamos, háganlo todo por amor. Mira, te fijas, si nos va llevando por diferentes caminos, pero a la misma meta. Para que si alguien no entendió del amor, ahora nos dice, es para la gloria de Dios, no para la gloria tuya.
Porque si hacemos las cosas con el amor humano, es egoísta, es el amor mío, para mi gloria. Pero si lo hago con el amor mayúscula, servicial, como vamos a ver ahora, un poco más allá que hemos visto algunos días, es para la gloria de Dios. Y siempre que es para la gloria de Dios, también es para ti y para mí. Porque el Señor no hace nada que no sea para tu bien. Aunque tenga que permitir el dolor, Él va a sacar algo bueno. Así que hoy día recuerda, y nos quedamos con esta palabra, ya coman, ya beban, o cualquier cosa que hagan, háganla todo para la gloria de Dios. Jesús, no hay nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor. Quisiera yo ser parte de tu vida, llévame a donde quieras tú, Jesús. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde.